Hay tantas cosas de las que faltan hablar, todavía no termino con lo que tenía que decir, que son puras verdades de todas estas pelusas, los disque hijos de mi ama Ermila Jarquín Juárez. Pero todavía no termino ni con eso y van saliendo más cosas y más cosas. Y digo yo, ¿en serio que no tienen ni un poquito de vergüenza? Carmen Soriano. Francisco Soriano, el maldito violador. Juana Soriano, que siempre se le ha pasado hablando mierda y media de tía Inés y tío Donato. Pero claro, son una bola de hipócritas. Como Josefa, otra sarnosa, que tuvo el descaro de ponerle encima las manos a Lisbeth y a mi sobrina. Carmen Soriano fue capaz de correr a mi ama Ermila Soriano. Porque aunque les duela, ella es la señora de Soriano, de Amador Soriano. No ustedes que se quieren quedar con las cosas de mi apá Amador Soriano y de mi ama Ermila Jarquín. Pero bueno, tuvieron el descaro de correr a mi ama Ermila de esa casa donde estaban ellos. Estaba mi ama Ermila, mi papá y Lisbeth y Mariela, mi sobrina y mi hermana, de años atrás. Y ahora resulta que vinieron con muchos huevos a correrlos de esa casa. Y encima de eso, no dejaban que se llevaran sus cosas. Aún así se quedaron con muchas cosas los sarnosos. En serio que qué vergüenza de todos ellos de que no dejaron que se llevaran las cosas para allá arriba, que por ley le pertenecen a mi ama Ermila. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de unas lacras y buitres como todos ellos? Porque sí, en total son 11, pero a ninguno de todos ellos les habían dado terreno. Cada quien por sus huevos dijo, ay, aquí va a ser mi terreno, como el violador de Ángel. Es un cerdo que abusó de Azucena, de yo Lucero, de la babosa de Elia, que ella pues lo cubre, porque no quiere que diga uno ni el que dirán. A ella le importa más eso, el que dirán. Pero así como tuvo el descaro Ángel Soriano de decirme que había abusado de mí, de mi hermana y de Elia, y de sus hermanas también, pero que no era el único que abusaba de ellas, sino que también los otros, dije yo, ahora entiendo por qué se cubren entre ellos. Pero bueno, hay tantas cosas de qué hablar. Eso sin contar que su mujer de Ángel se da su paquete que hay, que tiene al Sorianón, que no sé qué, por favor. ¿Cuánto hablaba mierda y media Juana, la esposa de Ángel Soriano? Me imagino que se llama Juana Reyes o Ramírez, ni puta idea cómo se llama, cuál será su apellido correctamente, ni me importa. Pero sí sé que hablaba mierda y media de Carmen. Y Carmen también, que le trataba a sus niños. Y Ángel, que siempre se la pasó hablando mierda y media de mí, cuando ni siquiera tenía puta idea el pendejo que tenía una hija que se llama Gladys, que dice que es su hija, porque yo que sepa, desde allá del pueblo decían que no era su hija. Y es toda una zorra. Es lo que es. A todos se les encimaba, empezando por Víctor Ventura. A Juan Hernández también se le encimaba cuando era mi novio. A Juvenal cuando vino de visita. Anduvo con Clemente también, Clemente Reyes, el hijo de tío Cirino. A los tepeguajes también se les encimaba, unos hombres que eran del tepeguaje, a Dionisio, a todos los de la escuela, y eso Isela lo sabe, porque Isela lo contó. Gladys le gusta andar ahí de zorra con todos, al igual que anduvo con Alberto, pero bueno, según Ángel Soriano, tiene un pan de Dios de hija. Y Juana Reyes, según ella, tan recta, tan así, que hablaba tanta mierda y media de María Soriano. Y por lo que sé, ella andaba de putona en la empacadora donde trabajaba. Eso sin contar que el tal Ángel Junior
no se parece a Ángel Soriano, sino que se parece a Víctor Ventura. Y no lo murmuraba yo nada más, sino que todos decían, ese chamaco no se parece a Ángel Soriano, se parece más a este Víctor Ventura. Desde el tiempo que vino Víctor Ventura para los Estados Unidos, qué raro que no se despegaban. No estaba Ángel, estaba en el trabajo, estaban los hijos en la escuela y ella con Víctor Ventura. Pero en fin, ahora entiendo por qué es que le prestan dinero a Víctor Ventura y así. Pero hay tantas cosas de lo que se tiene que hablar que no tengo tiempo para estar haciendo tanto video. Pero es un descaro de todos ellos que estén ahí de muertos de hambre. Pero de cada uno hace falta tanto de qué hablar. Y no se les olvide que Francisco es un violador, un cerdo. Al igual que Ángel Soriano, otro violador, cerdo. Y Jorge Soriano. Pero al final les va a tocar, como dije yo, a cada perro les llega su hora. Dios no va a dejar que ellos sigan como si nada pasó. Pero al igual que las otras lacras que nada más anunciaron que iban a hacer algo en de Cuatecas allá en el pueblo, corriendo llegaron allá. No sé ni qué puta verga están haciendo ahí, si ellos no tienen nada que estar haciendo ahí. Eso le pertenece ir a mi mamá Ermila y Lisbeth y Mariela, que están cuidando de ella. Los otros, tantos años que se largaron para que ahora vengan como si nada, con ambienteza de terrenos y tan mierdas comportándose con mi mamá. En serio que ya no sé ni qué me dan, si lástima o no sé qué. Entre ellos se cubren, entre ellos están ahí ladrando de que, ¿para qué se llevaron eso? Se hubieran llevado hasta las piedras si querían. ¿Qué verga se meten las otras metiches? A ver, ¿qué tenían que estar hablando de hocicona las otras que están acá en Estados Unidos? Si eso le pertenece a mi mamá Ermila, ¿qué tienen que estar ahí metiendo su puta lengua diciendo de que, ¿y para qué se llevaron esto? ¿Y para qué se llevaron lo otro? ¿Cómo que para qué? Para que no se le queda a la sarnosa de Carmen, que está queriéndose quedarse con todo, igual que Josefa y Francisco y Juana. Me imagino que los demás también, ¿no? Pero no tenían que estar metiendo su cuchara. Ni tampoco diciendo, ay, ¿qué hacían esas viejas ahí grabando y que no sé qué? Y que ahí que le pegaron a Josefa. ¿Y qué esperaba la estúpida? Que podía tirarle el teléfono a Lisbeth tan quitada de la pena y agarrarla de los pelos. ¿Qué esperaba la roñosa? Si no tiene ni qué puta verga estar haciendo ahí. No que la otra vez se largó ahí, que con Panchito para allá, para Pochutla, que no se quede, paseo. Según ella había ido a ver a mi papá y a mi mamá, y agarró con Panchito y se fue de perra por ahí. Ahora resulta que dizque van porque es más importante un rosario. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba en vida mi papá? ¿Por qué? Y ahora dizque van por el qué dirán. A disque hacer el rosario. Ni siquiera tienen a mi mamá ahí. No les da vergüenza. Les debería dar de un poquito de pena. Pero no. Ahora se ponen a hacer sus rosarios ahí de Carmen para que digan que, ay, que su papá y que no sé qué, y que a tapar el camino, por favor. Si nunca los ha querido, igual que los otros perros. Pero a los que quieran ir al rosario, el rosario se está llevando a cabo allá en la casa grande, donde vivíamos cuando éramos pequeños, con mi papá Amador y con mi mamá Ermila. Allá en la casa de Carmen, solo lo están haciendo por el qué dirán, y nada más por estar cagando el palo, no porque les importe mi papá y mi mamá.